Buenos días, queridísimos radio y televidentes de UCSG Radio Televisión, desde el campus de la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Les saluda, como siempre, el doctor Antonio Chedraui. Y a mi derecha, pues le tengo a mi muy querido amigo, el doctor Abel Gilbert, que ya vamos a indicarles cuál es el tema que vamos a tratar. Nos pueden sintonizar en el canal 42, en UHF. De señal abierta en el canal 74 TV Cable, en el 318 en Claro TV, en la radio en 1190 en AM, 1190 AM. Buenos días, doctor Abel, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Mi doctor Chedrae, muchísimas gracias por invitarme una vez más. Gracias a todos los funcionarios de la Universidad Católica que me permiten estar aquí. Y aquí estamos una vez más en este nuevo año. Que sea de muchos éxitos en el programa suyo con todos los invitados que usted tiene y así también nosotros poder ayudarlos en todo lo que más podemos, en todo lo que es medicina natural. Tú me, estás, tú me diste un, un tema que vamos a tratar que es bastante dulce, ¿no? Es muy dulce. Sí, es un tema como la miel. Miel, miel, miel y canela. Miel y canela, así como bueno, canela son, miel... pero esta es miel y canela. Bueno, todos sabemos los beneficios de la miel de abeja. No esa miel de abeja que compras tú muchas veces en la calle, que a los dos días está ya sedimentado y arriba está un poco de, de agua, yo qué sé qué mezclas hacen, pero ese es la el criollismo, la viveza criolla, por ganarse unos centavos más, hacen daño al. al sí, público, ¿no? verdaderamente hoy en día, doctor, este es muy difícil encontrar miel. Antiguamente tenía algunos amigos que tenían, eh, reproducían miel y a. Um, y por obvio motivo ha habido una muerte muy grande en todas las abejas. Este, fumigan demasiado, eh, las plantaciones están tóxicas, donde ellos se desplazan y comienzan a alimentarse. Y entonces se han muerto muchísimas de las abejas. Entonces mis amigos tienen cinco o seis panales que no, no es lo suficiente. Cuando tienen me llaman, pero la demanda es tan grande que no abastece porque yo les consumía a ellos este, semanalmente unos 12 o 14 galones de miel para los pacientes. Pero ahora es difícil, no puedo conseguir ni siquiera un galón. A ver Cada si vez. respondemos una llamada de aquí de Guayaquil. Muy bien, buenos días. Buenos días, doctores. Eh, les agradezco por la orientación que nos dan en beneficio de nuestra salud. Muchas gracias. ¿Cuál es su pregunta? Eh, mi pregunta le, le ante, anticipadamente le doy una orientación. Padezco de una enfermedad incurable llamada mal de Addison. Gracias al diagnóstico del doctor Víctor Hugo si curé, y a la dosificación del doctor José Guevara Aguirre me ha conservado 44 años tomando cortisona y comiendo las comidas saladas bien, bien y, y ese, entre, ese es un tema aparte, perdón, perdón sí. aparte de, este, de esta enfermedad se me ha presentado una tengo una prótesis metálica dañada que fue puesta por el doctor Eduardo Alcibar Andretta con tan mala suerte que falleció tengo un incontinencia, se me ha presentado una incontinencia urinaria y artrosis de los dos brazos. Le agradecería, doctor, si usted me da alguna orientación sobre la si hay algún remedio para la incontinencia urinaria. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Abelito, yo le puedo eh, indicar al señor que es un tema de urólogo, ¿no? No sé si tú tengas alguna medicina natural para la incontinencia, porque como ese es un esfínter que hay, ¿no? En, en, la vejiga, no nos dijo la edad que tiene el señor. En todo caso, Abelito, ¿qué tienes tú para ahí? Eh, nosotros usamos diferentes tipos de medicinas naturales y también usamos este muchos jugos de plantas. porque él es un paciente, acuérdese. Eh, lo ha visto Sicuré, lo ha visto el doctor Guevara, eh, lo ha visto Eduardo Alcibar, que en paz descanse. Entonces todo lo que la prótesis se ha complicado y todo es un paciente diabético y tiene 40 años viviendo con esta enfermedad. Entonces es un paciente que hay que manejarlo con mucho cuidado porque así como tú lo puedes este, ayudar, también lo puedes desequilibrar. Entonces está en excelentes manos con los médicos que lo están viendo a él, son profesionales de lujo. Y entonces hay que ver con esa incontinencia urinaria y usted recomiende a alguien de los claro. urólogos de los que vienen aquí. Aquí en el, ¿no? aquí en el panel nos visitan algunos urólogos y le pediría que esté atento para que el urólogo con su especialidad nos indique y le indique cuál, eh, qué, cuál es el tratamiento que debería seguir, cómo le puede orientar, cómo le puede ayudar. No, esa desgraciadamente no nos dijo la edad, pero... Sí, es un señor mayor. Es un señor que anda por los setenta y pico de años a ochenta años. Este... Yo le ofrezco en, en la próxima semana, el urólogo que va a venir, es el nefrólogo también, entonces esté atento de las emisiones nuestras. Adelante, Abelito, con, con lo que estabas tú manifestando. Bueno, como nuestra población casi el 90% sufre de colesterol. No le puedo decir el 120 porque ya es demasiado, pero igual somos por el 120. Con todos los alimentos que nosotros consumimos y, um, y verdaderamente toda nuestra alimentación es a base de pura grasa y de fritos, y a todos los que tienen colesterol y triglicéridos, escúchenme bien y copien. Dos cucharadas de miel. Con tres cucharaditas de canela en polvo. Eso los vamos a diluir en 16 onzas de agua y nos los vamos a tomar tres veces al día. Esas 16 onzas las tomamos de una sola, poco a poco las vamos tomando, no es que las 16 onzas no las vamos a tomar, pero en un tiempo prudencial de una hora. Y después al mediodía hacemos lo mismo, en la noche hacemos lo mismo y después de unos 15 a 20 días ustedes van a ver la diferencia. Pero yo les puedo decir algo, que en los, con grandes estudios que se han hecho en pacientes de todo tipo, eh, pacientes ejecutivos, pacientes normales como nosotros, y en pacientes en asilos de ancianos, este de aquí es después de haber ingerido la primera toma, automáticamente tienes el 10% menos de colesterol y triglicéridos. Hecho en laboratorios, en más de 1.600 exámenes. El señor de Milagro sí. nos habló de que fue operado de hernia y se le reprodujo la hernia en el mismo sitio. Eso me da para pensar que no hubo la suficiente eh, acuciosidad en unir esas dos partes en el acto quirúrgico y que le estaba eso afectando a la próstata. Los marcadores eh, tumorales, eh, los marcadores de próstata, el PSA, ¿no? Eh, lo normal hay eh, personas hay médicos hay laboratorios hay instituciones que aceptan hasta el hasta cuatro sobre los cuatro ya hay una ligera inflamación eso tiene que eh, ser eh, visto y tratado y controlado con un eh, especialista por por un urologo pero el doctor Gilbert tiene una fórmula justamente para bajar la inflamación de la próstata yo sí. le escuché un día sí. doctor sí. Gilbert eh. El señor de Milagro, por eso le dije si me podía llamar al 6035954, si nos está escuchando, para poderlo ayudar. Este, no se olvide, doctor, que son gente que de todas maneras, de una u otra forma, siempre hacen fuerza. Y entonces el cirujano se mata haciéndole una buena cirugía de hernia. Y casi todas las hernias se reproducen. Entonces, si tú no te cuidas y vuelves a hacer fuerza vuelves a herniarte en otro lugar y así te puedes herniar hasta 10 veces. Entonces, por eso que los cirujanos ya después de la segunda vez entran y ponen una malla para reforzar y que no se sigan abriendo, claro, porque ya la, es una debilidad de la, de, de la pared de, abdominal. De la pared abdominal y de ese paciente que tiene esa debilidad. Y de la próstata es... Hay que atenderlo de otra manera porque hay que ser muy cauto con eso. Doctor Gilbert, tenemos apenas cuatro minutos y tenemos dos llamadas en espera, una de Guayaquil y una de Santo Domingo. Le vamos, vamos a atender a la de Guayaquil. Buenos días. Buenos días. Sí, por favor. Eh, se trata de, de un señor que tiene 55 años y que le, se le ha agrandado el corazón y, y quiere saber por qué. Es eso. Gracias, buenos días. Muchas gracias, niña. Mira, de una vez eh, preguntamos a la persona de Santo Domingo y ya sabemos la pregunta de la persona de aquí de Guayaquil. Adelante, estamos respondiendo la pregunta o la inquietud de Santo Domingo. Adelante, buenos días, doctor. Muy buenos días. Buenos días, días. la escuchamos, doctor. Hágame un favor, eh, mire, tengo un problema. Sí, doctor. Muy buenos días, un gusto escucharle. Sí, siga. Ya. Eh, mire, tengo un problema, yo eh, cuando me acuesto... Eh, doctor. Sí. verá eh, cuando yo en las noches, cuando duermo, se me amortiguan las manos. Eh, y es un dolor fatal y se amortiguan. Entonces, los, las manos primeramente y luego son los brazos, ¿no? Ajá. Ya. Y en la pierna derecha en el talón, tengo un dolor muy fuerte que me impide caminar. Puede ser que tenga un espolón calcáneo y póngase todas las noches hielo, pero usted tiene que cambiar su alimentación, no tiene que alimentarse con carnes con cerdo con embutidos, no mariscos, no camarón, concha, calamar ni pulpo ni cangrejo. usted come camarón y al otro día amanece inflamado y no puede mover los brazos, este ¿Sí? sus manos se le, se le inflaman cuando usted come carne o come cerdo. Entonces, coma tres carnes blancas, coma pescado, pollo y algo de pavo. Y así, y manéjese bien con legumbres, con vegetales, no coma en excesos y usted va a mejorar. Entonces, usted también, aquí le damos, el doctor ya tiene apuntada ahí para la artritis y para las inflamaciones, lo que usted debe de tomar y cualquier cosa, usted después de una semana me llama al 6035954, que es mi. Número y yo lo atiendo con todo gusto. La llamada que teníamos de Guayaquil decía la señora que era un paciente de 55 años que tenía el corazón agrandado. Eso es un problema ya de tipo cardíaco, ya es, es heavy eh, duty, es, es de especialidad. No, el corazón se agranda por muchísimas razones. Así es. Cuando hay pues deficiencia circulatoria a nivel pulmonar. Y además es que es un hombre joven. Tiene un Así hombre es. de 55 Entonces, años. Eso tiene que ser chequeado, visto, analizado y por un buen eh, eh, cardiólogo, con un clínico cardiólogo. Yo creo que ahí ya y se nos el ha terminado de el tiempo. Este se nos terminó el tiempo, doctor Gilbert. Usted quiere seguir ahí en el, <laughs> en el programa. Los teléfonos del doctor Gilbert han salido en pantalla. Le repito, el 6035954 aquí en Guayaquil nosotros nos despedimos hasta el próximo programa del día jueves de esta semana que viene otro especialista eh, agradeciéndoles mucho la intervención agradeciéndoles mucho la sintonía que han tenido para con el programa siempre recibimos llamadas que el doctor gilbert tiene mucho gusto en atenderles gracias y hasta el próximo día jueves